Hola, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, Dolly Rincón, de Dolly Creaciones, mostrándoles nuestro hermoso trabajo. Hoy vamos a elaborar un proyecto muy hermoso, unas pulseras en paracord, tanto para damas como para caballeros, y los materiales son los siguientes. Bueno, vamos a comenzar hoy. Vamos a utilizar 2 metros de paracord. Yo siempre corto un poquito más porque siempre nos exigen medidas de 20 centímetros para caballeros o de 20 a 24 centímetros, depende del grosor de la mano. Este cordón es paracord, muy resistente al agua, ¿sí? Vamos a utilizar el broche. Este broche, aquí vamos a realizar un nudo alondra. Vamos a doblar los 2 metros por la mitad, ¿sí? Y los metemos por el doblez, la mitad se mete por el orillo del broche. Vamos a hacer las pincitas para ayudarnos, para no lastimarnos las manos. El nudo alondra se hace de la siguiente manera. Lo meto por acá, ¿sí? Este es un nudo para atar, para asegurar, ¿sí? Queda de esta manera. Ya tenemos atada la primera parte. Luego vamos a medir aproximadamente, yo trabajo acá 20 centímetros, ¿sí? Vamos hasta la otra parte, la otra punta del cordón y lo introduzco por acá. Así, de esta manera. Organizamos que queden derechitos, que no tengamos problemas al tejer. Así lo corremos un poco. Pasarlo, se nos pasó para este lado. Ok. Allí medimos, ¿verdad? Siempre lo dejamos un poquito más largo porque al tejer el cordón se recoge. Les doy un dato en cuanto a tejidos. Cuando ustedes vayan a tejer, hoy vamos a hacer el nudo plano, los metros serán de acuerdo al grosor o a los milímetros del hilo. Entre hilo más finito, menos metros, y entre más grueso, más metros. Acá tenemos aproximadamente los 20 centímetros. La abro. Voy a comenzar a tejer de la siguiente manera. Esto se llama nudo plano. Primero hago una P en mi frente y coloco el cordón siguiente por encima. Lo paso para acá como si estuviera atando el cordón de los zapatos y lo aprieto, ¿sí? Una vez que ustedes tienen este primer nudo, lo van a hacer al contrario. Agarran de este lado en forma de Q y pasan este por encima y luego lo sacan por debajo. Este es el nudo plano, es el nudo más sencillo. Vamos a hacerlo nuevamente, tenemos que tejerlo hasta acá. Cuando ya ustedes agarran práctica, ustedes pueden utilizar al comienzo una tablita para sostener o sobre un corcho. Lo pueden atar para que se les haga más fácil. Ya pues uno tiene la práctica y es más fácil de hacer. Este cordón lo utilizan mucho los excursionistas porque es muy resistente. Además, está de moda porque
Pueden usarlo en piscinas, en playas, la sal no lo daña, el cloro tampoco. Siempre aprieten para que el cordón quede seguro. Acá. Les recuerdo visitar nuestras páginas en las redes sociales, Dolly Creaciones, por Instagram, igualmente el mismo nombre, en Facebook, y actualmente pues estamos iniciando con una página que se llama Wix, para maneja el mismo sistema de Amazon o Mercado Libre, que puedes entrar y comprar por medio del carrito. Los pagos lo puedes hacer en tarjeta de débito, de crédito, por depósitos, como ustedes deseen, para mayor facilidad. Igualmente, si quieren tomar cursos, tenemos cursos de emprendimiento laboral, estamos diseñando bisutería fina, los tejidos, alambrismo y todo lo que es con respecto a lo que son valores artísticos, cómo emprender, cómo nosotros comenzar de cero. Mucha gente no tiene mucho capital y pues se les hace difícil emprender. Nosotros con nuestros talleres de emprendimiento pues enseñamos a la gente, a todas las personas que quieran, la manera y la forma de comenzar una pequeña empresa. Todo depende de, mira, si va quedando, depende de las ganas y los deseos que uno tenga de salir adelante. Este tejido es bastante bonito, muy usado, como pueden ver, pues lo usamos en algunos de nuestros diseños, no solamente para pulseras, también lo agregamos en los collares. Este nudo también se utiliza para hacer el nudo corrido de las pulseras para cerrarlas. Vean ustedes que ya vamos llegando al final del tejido. Además que este trabajo, además de aprenderlo, le sirve para relajarse, alejarse de los problemas, les ayuda a manejar la concentración, la memoria. En algunos casos, actualmente los están utilizando desde el punto psicológico, porque ayuda a mejorar muchísimo la conducta del ser humano. Ya vamos llegando. Tejido sencillo. Lo utilizan también para tejer balacas. Tenemos un grupo de personas trabajando constantemente en Dolly Creaciones y atendiendo al público. Vale destacar mi número de contacto para cualquier información, compra, venta o curso. 310-268-1412. Ok, acá nos queda un espacio para uno más. Siempre tratemos de que nos quede bien pegadito. Por eso les digo que siempre se debe dejar un poquito más de 2 metros, para que al cerrarlo no tengamos inconveniente. Yo, para asegurar, generalmente
hago esto, levanto un poquito acá este, como este cordón es fuerte, aprieto acá y cierro. Este cordón es muy bueno porque al quemarlo él se pega y no se rompe. Colocamos buena candelita. Estamos con mucho cuidado para no quemarnos. Lo cerramos. Y aquí tenemos una pulsera de caballero. Este es el nudo plano, nudo plano. Tenemos otro tipo de nudo. Aquí tenemos un invertido de nudos festones. Además, también tenemos en dos colores. Este tejido se hace igualmente, pero mezclamos dos colores. Tenemos este con un cordón intercalado en medio de otro tipo de cordón, que es piel de serpiente. Y este es el que acabamos de hacer. Muchísimas gracias por su atención. Espero que nos sigan viendo por Hogar TV. Estoy a su completa disposición. No olviden visitarme en las redes sociales, Facebook, Dolly Creaciones, igualmente en Instagram y por Wix también, para alguna compra o evento que deseen participar. Muchísimas gracias.